Efectivamente, chicos, estamos en Pekín. Estoy súper entusiasmada. Tenemos 15 horas de escala. Vamos a visitar la muralla china. Ya os lo voy a comentar mediante el vídeo. Pero porque por la tarde vamos a ir hacia Filipinas, que son también unas 5 horas de trayecto. Vamos a tener un día bastante largo. No hemos dormido casi nada. Pero bueno, os voy a dejar por aquí un resumen de cómo ha sido el viaje hasta aquí. Es mi primera vez en Asia y tengo muchas ganas de compartirlo con vosotros. Perdí todo lo que grabé con la cámara, así que os pongo los pocos frames que grabé con el móvil. Pensar que fueron 10 horas de trayecto hasta llegar a China y literal que me los pasé comiendo y leyendo. Sorprendentemente este avión es enorme y huele bien. Huele muy bien, además tenemos body lotion, tanto uno como dos. La gente no los coge. Y ya que estoy grabando esto en voz en off, nuestro objetivo, como ya sabéis, es llegar a Filipinas, pero no hay vuelos directos, así que decidimos coger una escala bastante larga para poder ver una de las maravillas del mundo. Y obviamente tenía que grabaros Mont Blanc desde arriba, porque es que no os llegáis ni a imaginar lo increíble que es esta montaña desde esta perspectiva. Creo que en mi vida he comido tanto en un avión, todo el rato te sacaban cosas y obviamente no vamos a ignorarlo. La salsa que tiene tanto los noodles como el arroz está súper buena. Primeras impresiones de China. Dentro del aeropuerto. Sí, muy educados, eso sí que es verdad. O sea, son como, no sé, muy perfectos, se podría decir, incluso los lavabos, bueno, todo. Tengo mucha curiosidad de poder estar, pensar que hoy solo vamos a ir a la muralla y ya luego a la vuelta, que tenemos otras 15 horas, visitaremos la ciudad. Ahora estamos con unas chicas para podernos ir y al final nos va a salir mucho más barato el taxi y ya después de esto, pues nos iremos pues, para las islas. Una cosa curiosa de China es que no entienden, bueno, no hablan inglés. En el aeropuerto sí que saben, pero la gente de la calle no. No, pero es curioso, al final con el traductor la gente se entiende. Obviamente hemos contratado un coche privado, en transporte público hasta la muralla eran 4 horas exactamente y en un taxi serían 2 horas. Al final somos bastantes y por cabeza son unos 15 euros, así que perfecto. Bueno, el momento que estoy sufriendo más hoy que en el Cairo es que aquí están todo el rato con el móvil y no prestan atención a la carretera. Escuchad que es muy fuerte. Hemos preguntado por qué los árboles tienen como la parte de abajo blanco. Básicamente es para que por la noche se pueda iluminar. Pensar que justo en esta zona no hay farolas. ¿Es pintura reflectante o simplemente es pintura blanca? Yo creo que es reflectante. Sí, yo creo que es blanca, ¿eh? Y simplemente la ven. No sé, pero es un dato pues bastante curioso. Mucha gente, a ver, al final no deja de ser la muralla china, ¿no? Pero demasiada gente. Te pones y te sientas. Con los esquís es mucho más complicado, estoy 100% segura. Let's go. ¿Y con la tabla ya? ¿Y con la bueno, ya, es que yo no hago snow. ¡Wow! ¡Thank you! Estamos en eso, en la zona como más conocida, hay muchísima gente, pero bueno, tenemos muchas ganas de poder llegar a ver hasta dónde. Yo quiero ir muy lejos, o sea, yo quiero sentir vértigo. En serio. Y no sé si lo apreciáis, pero por ahí empieza la muralla china. Imaginaos la cantidad de personas que hay en la muralla, que al final hemos cogido la parte derecha, que tampoco hay tanta gente. Los escalones son súper estrechos. Tenemos que subir
todo esto y mi intención es llegar a ese punto. Para poneros un poquito en contexto, la Gran Muralla China es una antigua fortificación. Fue construida en el siglo 5 a.C. y simplemente para proteger la parte norte de la frontera de China durante sucesivas dinastías. Eso es exagerado, no sé si lo podéis ver, pero es muy fuerte. No puedo poner los dos pies como en paralelo, pues si no me caigo. Como que te tienes que coger. Venga, que tú puedes. Lo que os digo, esta parte es muchísimo más turística y hay mucha, mucha gente. Entonces ya hemos decidido ir por el otro lado, que yo creo que va a ser igual de bonito. Es que al final la muralla, da igual por donde la veas, o sea, tienes unas montañas increíbles. Una pena porque hasta aquí termina. Yo quería subir muchísimo más arriba, pero no va a poder ser. Tendríamos que haber hecho la otra parte. Recomendación para todos, ir siempre hacia la izquierda, aunque haya más gente. Entiendo que sea por ahí, básicamente porque es mucho, mucho más largo. Y deciros que contando las ramificaciones que tiene la muralla, cuenta con unos 21.200 kilómetros. Para que os hagáis una idea, es mucho más grande que el diámetro de la Tierra. Un dato pues bastante curioso que creo que era importante deciros. Claro, es que pensándolo bien, esta muralla empieza desde Corea hasta el desierto de Gobi. Es que imaginaros la distancia. Es increíble poder estar aquí en China. Yo no me lo hubiera imaginado el estar aquí. O sea, tener una escala de 15 horas y decir, oye, pues nos vamos para la muralla china. Esto es heavy, ¿eh? Esto es muy fuerte, chicos. Y ahora, antes de volver al aeropuerto, nos dirigimos a un restaurante chino a probar algo típico de este país. Yo no soy de salsas. Está bueno, pero sí está muy dulce. Hemos pedido pollo con salsa agridulce, arroz tres delicias y una ensalada de garbanzos con una salsa algo picante. Thank you. Estamos ya en el aeropuerto. Dentro de nada ya tenemos que coger el siguiente vuelo para Manila. Wow, estoy súper, súper cansada. Quiero comentaros algunas cositas sobre China. Es súper importante descargarte la aplicación de Alipay. O sea, aquí no se pagan con tarjetas así, aquí se pagan con QRs. Es una locura, pero es cierto. Da igual donde compres, tanto en el aeropuerto como fuera, pero es súper importante tener esa aplicación, igual que el WeChat. Aquí es muy complicado de comunicarse con la gente, entonces el WeChat también va súper, súper bien. Y obviamente una tarjeta así, si no, no te puedes mover ni reservar nada. Ha sido una experiencia muy guay. Ahora ya cogemos las mochilas, hacemos el check-in y nos vamos para el paraíso. Tengo muchas ganas del siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este por aquí. Y ahora sí, nos vamos hacia Filipinas.